Les damos la más cordial bienvenida a este foro sobre VIH y SIDA y que también abarca muchas experiencias de pastoral. Con profunda alegría los saludo en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. Les doy la más cordial bienvenida a este quinto foro VIH y SIDA para profundizar sobre el avance de esta pandemia nacional y así dar una respuesta a las poblaciones que más lo requieren. La Iglesia Católica está llamada a ser casa, escuela y comunión. Quiere fomentar espacios y lugares seguros, acogedores, hospitalarios y reconciliadores para las personas que viven con el VIH/SIDA y sus familias. En el otro que está aquí sentado a nuestro lado, un hombro que pueda empujar, una mano que pueda ayudar, un corazón que pueda amar, que podamos integrar. Primeramente, pues, encontrarnos, compartir, reflexionar, como retomar caminos, o a lo mejor empezar a caminar por otros caminos nuevos. Y mucho aprendizaje y apoyo, y pues estamos trabajando con mucho amor, sobre todo amor y respeto. Una oportunidad de diálogo con una instancia en particular que es eclesial. ¿Y por qué seguir trabajando el VIH? Porque realmente en la sociedad hay muchas ramas donde todavía no llega ni siquiera la información básica del VIH. Lo más importante es crear comportamientos de responsabilidad frente a mi sexualidad y de un autocuidado frente a mi sexualidad. Y a una generación que se haga responsable de un problema actual. Necesitamos información, mucha información como iglesia y pues tener mucha sensibilidad, y pues Dios nos ha llamado a llevar el evangelio y pues debe de empezar con nosotros que somos llamados a esa vocación. Y yo creo que es igual como laicos, religiosos, obispos, todos son llamados a evangelizar y estar a donde están los pobres. Que son los pobres, pues tienen muchos rostros como personas con VIH y SIDA.